Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos después de la noticia, segunda hora del Espacio en Blanco, desde el Teatro Ramos Carrión, aquí en Zamora, con un montón de amigos que vienen de nuevo a contarnos extrañas historias, ya veréis. Blanco Radio en las redes sociales, por si queréis intervenir esta noche, con un montón de fotografías y algunos vídeos para que veáis cómo estamos realizando este programa ahora. Y tenemos todavía más temas. Con esa introducción quiero presentaros a los siguientes invitados que llegan al programa. El fenómeno de los objetos volantes no identificados se muestra en casi toda nuestra geografía. Recogemos de la televisión de Castilla y León el siguiente suceso. Junto al siempre inquietante Parque Natural del Cañón del Río Lobos y rodeado de un halo de misterio propio de la más taquillera de las películas de intriga, nos encontramos con una historia que marcó para siempre a los vecinos de este lugar. Ucero, un pueblo con pasado templario y al que todavía le cuesta descifrar lo que ocurrió aquel mes de septiembre de 1968. Emilia. Hola. Hola, ha llegado el momento de hablar de eso. Han pasado 45 años desde aquel enigmático septiembre, pero ni el paso del tiempo ha permitido hablar claro de lo que pudo suceder en este paraje soriano de particular belleza. Un capítulo muy misterioso ocurrió aquí en Ucero hace tiempo, ¿no? Sí, pues que había un señor ahí abajo en una finca regando y vio venir una cosa por ahí del castillo para allá, por aquel camino. Y vino y se posó ahí, en la boca, pegando al río. ¿Y qué era esa cosa? ¿Y qué era esa cosa? Dice que sí, sería un ovni. ¿Un ovni? Sí. Y luego él fue asustado y vino y vinieron mucha gente, pero el ovni traspuso por aquí para arriba. Una inesperada visita que llamó la atención de la prensa de la época y que corrió de boca en boca entre los vecinos y allegados de esta pequeña localidad. OVNIS sobre Ucero. Hoy queremos contaros más historias sobre OVNIS que ocurrieron en Zamora. Nuestros próximos invitados se encargan de ello. Que han llegado al programa de la mano de nuestro compañero tremendo. ¿Le nombras tú? A mí me da miedo nombrarle. Bueno, soy Nando Domínguez y... No, digo, que gracias a quién estamos aquí. Ah, vale. David Cuevas. Estamos gracias a David Cuevas, que sí, es un máquina, y gracias a él voy a cumplir un sueño, y es estar aquí en Espacio en Blanco, un programa que yo llevo escuchando un montón de años, y es que me emociono solo de estar. ¿Estás nervioso? Aquí. Sí, súper nervioso, estaba ahí, bueno, no me lo creo todavía. Un placer que estés aquí. Déjame gracias. Que saludo a Hugo, que está a mi lado, perdóname que te dé la espalda, Hugo. No pasa nada. También oyente del programa, no, decías, pero lo vas a ser a partir de ahora. Neófito, pero a partir de ahora un ferviente seguidor. ¿Puedo decir que eres... Sí. ¿Espiritista? Sin problema. ¿Crees que hay vida más allá? Si no, no tendría sentido. ¿Te comunicas con los espíritus? Yo no, pero conozco a gente que sí. ¿Sí? Pero sí que también he visto cosas en sueños y gracias a los sueños se han descubierto, pues yo soy diabético y gracias a este sueño puedo tener calidad de vida. Acabo de hablar con Juan, de la película basada en la historia real de Lorenzo Doyle, El aceite de la vida, en la que los padres de Lorenzo, que tiene una enfermedad rara, ellos sacan medicina para intentar salvar a sus hijos, a su hijo en este caso, porque los médicos no le dan respuesta a sus preocupaciones y a la patología que él tenía, y en un sueño le ha venido la cura para, de ahí, el aceite de la vida. ¿Un sueño provocado por los espíritus o...? Un sueño provocado por esta energía que se llama universo y que bueno, que está ahí siempre
presente y latente en todos nosotros. Nando, estamos haciendo tiempo para que te tranquilices, ¿eh? Va a ser difícil, ¿eh? Bueno, yo también tengo mi corazón a 150 por hora, pero bueno. Bueno, déjame que te siga preguntando. Nando ha venido a contarnos historias de ovnis. ¿Llevas investigando mucho tiempo? Llevo desde el año 2010, desde que tuve un avistamiento ovni. Y a partir de ahí dediqué un poquito a mirar los cielos y digamos que es un hobby para mí. Y entrevistar testimonios, ir buscando nuevos casos, sobre todo en mi tierra Zamora, que para mí es por donde debería empezar para rescatar esta ufología que ha ocurrido, que está ahí, que está en la hemeroteca y que sin duda merece salir a la luz, y hay muchísimos casos, así que estáis en tierra de ovnis. Y gracias a la ufología, pues Fernando y yo somos amigos, o sea, gracias a las jornadas de ufología de Morales de Toro, fue donde nos conocimos y donde he conocido mucha más gente muy interesante y te estoy conociendo a ti. Hugo ha venido también a contarnos luego una historia que tiene que ver con ilusiones y con llenar de ilusión a la gente. Sí, señor. Pero dime una cosa, ¿en Zamora hay espiritistas, hay medium? ¿Ahí hacéis reuniones? Sí que es verdad que ha habido un grupo. Ha habido un grupo, nos reuníamos para estudiar esta filosofía codificada por Allan Kardec. Pero yo, al final, el espiritismo, la filosofía espírita, la doctrina espírita, como queramos llamarla, al final, pues está en todos los lados. Quiero decir, de la misma manera que tú contabas hace un rato lo de Haití, en Brasil el Umbanda, el espiritismo, el candomblé. Quiero decir que yo creo que al final todas las filosofías y todos estos... este sentimiento que tenemos y todo este feeling, por así decirlo, que hay algo más de lo que vemos a simple vista, pues está esparcido por el mundo. Te me estás yendo un poco por las ramas. Sí, puede ser. ¿Has visto alguna vez algún espíritu? Yo no, pero los he sentido. ¿Cómo lo sientes? Es que no todos tienen esa facultad. O sea, hay de la misma manera que hay gente de la misma manera que hay transistores pequeños y radios potentes, hay gente que está más... ¿Pero tú cómo lo sientes? Vamos a ver, yo he recibido, por ejemplo, puedo decir que yo soy de estas personas que recibe los mensajes a través de los sueños. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabes que es alguien un espíritu que te lo envía o es algo propio? No, son imágenes, yo he visto imágenes, por ejemplo, yo he estudiado auxiliar de enfermería y yo 8 meses antes de estudiar, de haber sido despedido de mi trabajo... ¿Te despidieron de auxiliar de enfermería? No, me despidieron de un empleo que he tenido y 8 meses antes, más o menos, por así decirlo, me vi en una sala de aula que nunca había visto y estaba recibiendo clases de auxiliar de enfermería. ¿Y luego ocurrió de verdad? Y ocurrió de verdad. Cuando uno habla de espiritismo, hubo en ese país durante mucho tiempo, habéis estado muy estigmatizados, como que erais una panda de locos, una religión, una secta, y sin embargo, yo tengo grandes amigos espiritistas que han enseñado muchos caminos, hemos traído el programa a muchos médium también, José Medrado, gente que pintaba, no tiene nada que ver con lo que han contado, y no sois tan peligrosos como os han tratado de tildar, ¿no? Yo creo que somos personas como los demás. De hecho, el espiritista trabaja en pro del ser humano, ¿no? El espiritismo utiliza la mediunidad, por ejemplo, en beneficio de los demás. Cosa que hay muchas corrientes que no lo hacen. Un verdadero espírita o verdadero espiritista pues no cobra por lo que hace. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo te cobran por ese tipo de cosas? No, yo no confiaría, pero bueno, es una opinión personal, no quiero extenderla a todo el mundo, cada uno tiene una forma de ver las cosas y tiene tiene capacidad para pensar y para saber lo que quiere y lo que no quiere. Yo, si voy a un sitio que me cobran, no. Yo, si me ayudan de corazón, ese es el verdadero sentimiento espírita, es un sentimiento cristiano de ayuda al prójimo, nada más. Somos gente normal, gente que cree en la vida después de la vida, en la multiplicidad de los mundos, en la multiplicidad de las vidas y nada más. ¿Ya estás más tranquilo, Nando? Un poquillo más. Vale, cuéntame primero tu experiencia ovni. Pues todo ocurrió en el año 2010. Yo soy de Morales de Toro y digamos que siempre he tenido un poco afición al tema de los ovnis. No he sido el único en mi casa que ha visto un avistamiento ovni,
Yo cuando era pequeño, mi madre tuvo también un avistamiento ovni en la Torre del Reloj. Ella se encontraba trabajando... ¿Dónde es la Torre del Reloj? ¿Aquí en Zamora? No, en Morales de Toro. Ah, Morales de Toro, perdón. Sí. Y se encontraba trabajando a altas horas de la madrugada. Entonces se asomó a una ventana en esto que trabajaba en una residencia y tiene más tiempo libre. Claro, los señores mayores estaban durmiendo. Se asomó a la ventana y vio una esfera de fuego que estaba por encima de la Torre del Reloj del pueblo. Entonces, al día siguiente, lo contó mientras estábamos comiendo. Yo, en un principio, no me lo creía, que me lo iba a decir tantos años más tarde. Y le dije que si volvía a ver ese avistamiento, que me volviese a llamar. Entonces, a la semana siguiente, misma hora y mismo día, volvió a ver esa esfera. Y bueno, pues ahí quedó todo hasta que... ¿Espera, se movía? ¿O igual era una estrella simplemente? Ella me contó que era una esfera como de que lanzaba como una especie de rayos de fuego y que se quedaba estática ahí en el cielo. Y luego, casualmente, en el año 2010, yo ya andaba un poquito más indagando, vamos, metido en estos temas, ¿no? Andaba, pues gracias a Internet, a revistas Más Allá, Año Cero, Enigmas, pues siempre andaba un poquito más como intrigado, ¿no? De, ¿será verdad todo eso que cuentan estas revistas, lo que vio mi madre y tal? Y salgo del local de un familiar, miro al cielo, por curiosidad, ¿sabes? Por ver... ¿Qué hora era? Era por la tarde, aproximadamente las 5 de la tarde, porque esto es un negocio, y más o menos lo calculo por la hora de apertura, claro. Uh-huh. Y de esto que miro para arriba y veo una esfera plateada, enorme, grandísima. La altura no sabría calcularla, es muy difícil calcular la altura de que se encontraba, estaba estática. También digo que ocurrió muy poco tiempo el avistamiento. Esa esfera no emitía ruido, no emitía vapor. Digamos que había una pequeña nube, el cielo estaba súper azul, despejado, y se desplazó hacia esa nube y ya no salió. Entonces, ni me dio tiempo a sacar el móvil. En esa época, en el año 2010, tenía un móvil que era pues una patata. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que ya comenzó un hobby. Empezando a buscar testigos, metiéndome en la hemeroteca de Zamora, en la biblioteca. Cuando descubrí que había una hemeroteca y que ahí podía sacar mucha historia de Zamora, dediqué, bueno, muchísimas horas. Venía en autobús hasta aquí, hasta Zamora, me metía a la biblioteca, no comía. Porque claro, esto te engancha a buscar, nuevos casos y sobre todo pues a rescatar, como he comentado antes, un poquito la historia de Zamora. Y también, casualmente, aquí en Zamora había un juez que es Federico Acosta Noriega, el cual investigaba el fenómeno ovni y llegó a salir un libro después de su fallecimiento, lo sacó la hija, que recopila un montón de casos de avistamientos ovni. Espacio en Blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. ¿Tú has visto alguna vez algún ovni? Yo creo que sí. Mi primer trabajo en la provincia de Zamora fue en Mozas de Valverde y estábamos comiendo en una... Era una cooperativa y estábamos comiendo al aire libre. Eran las 11:30 de la noche y yo creo haber visto, mis compañeros, bueno, se reían de mí, pero vi en el cielo una luz que desde mi perspectiva bajaba y después desaparecía con una ráfaga impresionante y desapareció en el cielo. No es extraño, yo creo que al final esto es la evidencia de que el universo pues nos está enviando mensajes, ¿no? Y yo creo que estamos siendo observados de la misma manera que el ser humano tiene curiosidad por descubrir lo que hay en Marte. ¿Por qué no en otros mundos haber la curiosidad de descubrir lo que hay en este planeta? Voy contigo, Nando, de nuevo. Has investigado muchos casos que han ocurrido aquí. Me gustaría que me contaras el de Willy. Sin duda... ¿Tienes ganas de escuchar casos de ovnis en esta provincia? ¿Alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia? Estoy hablando con el público que tenemos aquí. Bueno. Que luego me la cuente. Vale. Nando, vamos con ello. Pues mira, Willy Rodríguez es uno de los casos que para mí más me fascina. Además, es uno de los testimonios que sí pude conseguir y poder hablar con él. Lo he entrevistado en dos ocasiones diferentes, una para un podcast y otra para un programa que yo tenía de radio, que hacía una sección, y siempre te ha contado la misma historia con una alegría que a sus más de 90 años, la verdad que... ¿90 años? Sí, sí, hace poco ha cumplido más. No sé si tendrá 95 aproximadamente o no, pero este señor se mete en el río Duero en invierno con el frío y las heladas que hay aquí. ¿Todavía? Sí, sí, además es una persona que es muy...
digamos que hace mucho deporte y tal, y tiene ese espíritu de niño que perdemos, Willy lo tiene. Willy es Guillermo Rodríguez Riesgo. ¿A qué se dedicaba o qué hacía? Era hostelero de Zamora, muy conocido aquí en la tierra, y se dedicó gran parte de su vida a la hostelería. Él creó diferentes tapas de Zamora que son bastante conocidas y le gustaba mucho pescar. Una de las veces que fue a pescar con su primo y sus perros, la granja de Moreruela, que es una zona muy bonita. ¿Cercana de aquí de Zamora? Sí. Bueno, Zamora en sí. De la ciudad, me refiero. Bueno, está a unos kilómetros. Y se encontraba cerca del río Esla, que pasa por allí. Dejó a su primo a un kilómetro y pico aproximadamente pescando y él se marchó con sus perros Chiquitín y Pluto hacia otra zona para pescar. Entonces, después de estar allí un buen rato pescando, digamos que los perros sabemos que siempre tienen un instinto que cuando va a suceder algo siempre se ponen nerviosos, incluso con los terremotos y sobre todo con estos tipos de temas que también se ponen como en alerta, ¿no? Esos perros empezaron a ponerse en alerta. Y de repente, a unos 200 metros aproximadamente, apareció un ser que la prensa lo ha catalogado como una especie de robot, pero yo pienso que sería un conocido como humanoide, ¿no? Que se conoce mucho en el mundo de la ufología. Guillermo, o Willy, para los amigos, en ese momento se puso, pues claro... Espera, cuéntame un poquito. ¿Apareció de repente en el río? No, apareció por un sendero... ¿Caminando? Caminando a unos 200 metros aproximadamente de donde se encontraba Willy. Y esos perros, antes de aparecer este ser, empezaron, claro, a ponerse nerviosos. ¿Qué se le ocurrió a Willy? Pues decir a sus perros, a Chiquitina y Pluto, que fuesen hacia el ser. Y cuando se acercaron a este humanoide, que digamos que era como que no estaba ni vestido ni nada... o tenía una especie de ropa muy ajustada, el ser, digamos que se empezó como a levitar a unos 30 o 40 centímetros y se esfumó hacia la zona. Entonces, en esta historia hay algo muy extraño de Willy Rodríguez, porque vuelve hacia su primo, en vez de contarle lo que le ha pasado y tal, pues vuelve como una especie de shock, ¿no? Él tiraba de largo, casi le da con las cañas al primo... y se van para casa. No cuenta nada. Parece ser que ha habido como una... como que se le ha borrado la memoria o ha querido... o un shock muy fuerte que solo ha querido olvidar. Y pasan las semanas, Guillermo se encuentra muy extraño con... Él comentaba que era como si una mano le hubiese entrado por la boca y le hubiese arrancado parte del cuerpo. Luego pasó una semana, empezó como a recordar un poquito la historia... Y los perros también estaban muy extraños, también hay que decir que los perros en esa semana se encontraban en un estado muy extraño, que no sabemos explicar. Y cuando... estoy con los nervios. Déjame que pongamos un poquito de agua. Sí, mejor. Ven un poquito de agua si quieres. Willy estaba pescando, de repente aparece un ser extraño... con un extraño traje ajustado y con algo metálico. Escafandra. La típica escafandra que llevan muchos casos en la cabeza. De humanoides. Desaparece, vuelve a casa y le ocurre algo extraño, ¿no? Efectivamente. Luego pasó la semana, Willy empezó a recordar un poquito toda la historia que le había sucedido y decide ir con toda la familia al lugar del suceso. Entonces, cuando se acercan al lugar del suceso, solo se encuentran las cáscaras de fruta que había estado comiendo. Él había ido con unas cámaras fotográficas para ver si había encontrado, pues, digamos, algún rastro de alguna nave o alguna huella. Su desilusión fue que no se encontró esa huella y a partir de ahí, pues, empezó a contar su historia a diferentes investigadores, JJ Benítez, el juez Federico Acosta, y llegó hasta el día de hoy, pues, a ser parte de estas historias que tiene Zamora. ¿Qué pruebas hay de que fuera realmente cierto eso y no... no sé, una alucinación o en un momento que está uno viendo, pescando? Las pruebas son difíciles hoy en día. Quizás los perros que vieron o sintieron que había algo extraño. Puede ser que los perros sean uno de los testigos, claro, porque también son testigos, al fin y al cabo, de que vieron algo extraño. Este señor, yo ya te digo que lo he entrevistado en dos ocasiones diferentes. Siempre cuenta lo mismo. Siempre cuenta la misma versión. A veces quizá tiene algún pequeño detalle que ya por su edad puede variar, que es lógico y normal. Pero siempre ha contado lo mismo y te lo cuenta con una alegría que yo creo que ya
tampoco gana nada. Pierde más prestigio, como quien dice, contando estas cosas, porque muchas personas te pueden tomar por loco o, yo qué sé, te pueden hacer hasta bullying perfectamente. Porque a mí me ha pasado con críos pequeños de ir por la calle en el pueblo y decir el del OVNI, digo, joder, digo, a ver, vamos a ver, digo, qué respeto es este, ¿no? Sin embargo, Nando, cada día hay más gente que está abierta a contar sus experiencias y gracias a investigadores como tú que andáis por ahí salen a la luz montones de casos, no solamente de ovnis, sino de multitud de sucesos, ¿verdad? Sucesos paranormales. Aquí en Zamora ocurrió uno de los casos que estuve 2 años buscando al testigo, di con él, la verdad que fue fascinante escucharlo. Un suceso paranormal que ocurrió en un piso en la calle Los Hermanos Pinzón, aquí en Zamora, cerca de Los Bloques, investigado por un ex inspector de policía, José María de Vicente Toribio, de la zona de Benavente. Él se encontraba trabajando en la oficina cuando le llegaron una señora mayor y una persona más joven. Claro, en un momento estas chicas venían a pedir como ayuda, de que en su casa estaban ocurriendo unos fenómenos extraños, que las llaves desaparecían y de repente caían de la nada. Cuéntame quién vivía en esa casa. Vivía la abuela, ¿sí? La madre y el niño pequeño. Vale. Eran los tres. Y los pájaros también, que es un caso. También tenía mascotas y eran unos pájaros que tenían ahí. Y de repente empiezan a ocurrir cosas extrañas y van a la policía a hacer un atestado, ¿no? Sí, van a pedir ayuda, claro. Cuando sucede algo así, no sabes a dónde acudir. Estas personas acudieron ahí a la policía porque están para eso, para ayudar. Y les contó la historia. El inspector de policía no, en un principio no se lo creía, porque casualmente una semana antes se había acercado una señora diciendo que era la reina de España, que le habían usurpado el puesto. Así, claro, imagínate que te vienen ahí unas personas a decirte que... ¿Cuánto zumbado hay en esta ciudad, ¿no? Sí. Y imagínate, pues claro, eso. Luego, claro, al ver que estas chicas, vamos, está la señora y su madre, al ver que venían asustadas, venían pidiendo ayuda, ya es cuando le dedicó un poco más de tiempo y empezó a escuchar su historia hasta acercarse al lugar de los hechos. ¿Y qué pasó? Pues cuando se acercó en ese piso, estaban en el último piso, en el último bloque, y los pájaros empezaron a revolotear por la jaula, se empezaron a chocar contra los barrotes de la jaula. Como si presintieran algo o hubiera algo. Sí, porque cuando hacían ese fenómeno, vamos, cuando se volvían locos chocándose, que salían plumas de la jaula por todos lados, es cuando sucedían estos fenómenos paranormales. Ya estamos también con otros, digamos, con los animales que presintiendo que va a suceder algo. A José María de Vicente le dijeron que cuando eso sucedía es que iba a pasar algo. De repente se escucha un ruido muy fuerte y en ese momento él se pensaba que eran los vecinos de arriba, cuando le dijo la señora que no, que estaban en el último piso. Fueron hacia el comedor y se encontraron un mueble de pino, de madera de pino, que castellano, lleno de libros, que pesaba muchísimo. Se había desplazado 50 centímetros de la pared, por arte de magia, por decirlo de alguna manera, y es que ahí no había nadie más que esas tres personas. Luego, casualmente, volvieron al lugar de donde se encontraban en el rincón de los pájaros y volvió a escuchar más ruidos. Claro, ahí en ese momento él se quedó un poco como sorprendido. Ya no solamente había testigos de la casa, sino que había testigos de fuera que estaban viendo que sucedían cosas extrañas, ¿no? Sí, porque encontraron a la abuela sentada una de las veces, sentada en los pasillos, y muchas veces le preguntaban qué hacía ahí sentada. Entonces ella, cuando no había nadie en la casa, decía que alguien la pegaba. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo pues, sigue la historia? La historia continúa que van hacia el pasillo. Este hombre, claro, cuando empieza a oír ruidos más fuertes, se acerca a una zona donde las persianas que estaban bajadas se habían subido y las que estaban subidas, bajadas. Entonces, claro, estaba deseando salir de allí, normal. Con ¿El policía? Sí, sí. Estaba deseoso salir de allí por todo lo que estaba sucediendo, porque no le encontraba explicación, cuando de repente el niño que estaba al lado de la pared apoyado, digamos que salió empujado por una mano invisible hacia donde estaba José María, lo tuvo que coger para no darle el golpe, y ahí es cuando dijo, me marcho de aquí y vosotros no podéis estar aquí. Se llevó a la familia
les encontró un sitio para dormir en un convento de monjas para pasar esa noche, y al día siguiente se fue de nuevo a las 12 de la mañana al lugar de los hechos, donde se encontró a compañeros de la policía allí, que se burlaban de él, y al sacerdote de la iglesia de los bloques, el cual por lo visto había hecho pues alguna oración, había bendecido la casa, y a partir de ahí han dejado de suceder todos los fenómenos paranormales que allí ocurrían. ¿Y has vuelto a estar en la casa? He pasado muchas veces, ahora no viven, claro, tengo entendido que el niño, que en su día era niño, había fallecido a los 30 y tantos años por una enfermedad, la abuela, lógicamente por edad, falleció, y la otra chica no se sabe nada de ella. Posiblemente ahí vivan otras personas. Yo paso muchas veces, todos los días, para trabajar aquí en Zamora en el autobús, y me quedo mirando y me quedo con unas ganas de subir que no veas. Y no solamente es el único sitio que ocurre que ha ocurrido un fenómeno, un expediente X en Zamora, ¿sabes? Pues que yo tenga constancia, solo tengo constancia de ese, por lo menos no hay en la prensa. Sí es cierto que hay testigos que te cuentan que en sus casas suceden algo. Hay una persona en Toro, en la zona de Toro, que su casa convive con un fantasma, me ha dicho. No sé, todavía no me he acercado ahí. Tienes que ir a investigar, sí, ¿verdad? Sí. Vamos a cambiar un poquito la onda mientras esperamos al siguiente invitado, que llega Alberto Hernández, que ha escrito un libro sobre leyendas de Zamora y nos va a contar algunas de ellas. Paz del Castillo, una música, pianista increíble, pone una musiquita que quiero que nos acompañe para lo que nos vas a contar, Hugo. A veces tenemos la suerte de que algunos oyentes nos mandan cosas que sirven para que enriquecer el programa. Y he querido poner esta música de Paz para que me cuentes. ¿Sois una asociación, aparte de estar metidos en cuestiones estas aparentemente misteriosas, una asociación que se llama Corriendo con el Corazón por Hugo? Uh-huh. Cuéntame qué es eso, brevemente. Vamos a ver, aprovecha. Nando es trabajador de la asociación. Nando... pues es también beneficiario del trabajo de la asociación. Hugo era un niño que falleció con el síndrome de Menkes y con 18 meses. Sus padres, en lugar de Raúl Vara y Eva Boizas, en lugar de caer en la tristeza, pues han creado un evento que es un evento multitudinario aquí en Zamora, que es la carrera de la Guardia Civil, que va por su 10ª edición. 19.750 euros donados a FEDER, que es la Federación de las Enfermedades Raras Española, la carrera que más en la provincia, en una provincia de la España vaciada, que genera más ingresos que carreras similares en Madrid y en Barcelona. Creo que es decir mucho del carisma de Raúl y de Eva. Son personas fantásticas que en lugar de en el 2017, si no me equivoco, sí, han fundado esta asociación. ¿Para qué? Para ayudar a personas que tienen niños, principalmente niños, desafortunadamente, con enfermedades raras. Es decir, que en vez de hundirse por la pérdida de un hijo, que debe ser algo tremendo, terrible, como Irene nos enseña, que de repente se levantan, crean una asociación para seguir ayudando a niños que tienen ese problema. Sí, a ver, personas en general, pero desafortunadamente las enfermedades raras azotan más a los niños. ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo? Vamos aparte a ver, de esa carrera multitudinaria, como has dicho. Fantástica, es una carrera que es muy conocida aquí en Zamora. Pues aparte de eso, pues la asociación pues lo que hace es invertir todos los fondos que recibe. La carrera de la Guardia Civil es única y exclusiva para fondos Hugo Vara, en memoria de Hugo, para investigación de las enfermedades raras, y después todas las acciones puntuales que gente altruista pues organiza, por ejemplo, desfiles benéficos, el Zangarrún, que tiene mucha historia aquí en Zamora. ¿Qué es eso, brevemente? El Zangarrún es una carrera que se organiza, es itinerante y tiene que ver mucho con el tema de las mascaradas aquí en Zamora. Y también es verdad que, bueno, que al final es lo más reciente que hemos hecho. Yo soy un socio pues muy reciente, pero que he intentado ayudar, dado que en tiempos de pandemia los eventos multitudinarios pues eran muy complicados. Y hablé con Raúl porque había ideado hacer pues un libro, porque un libro se perpetúa en el tiempo y no depende de pandemias, ¿no?
Raúl es una persona fantástica, ha aceptado el reto y gracias a Jesús, a través de la Diputación de Zamora, de Chorizo Zamorano y ahora en la segunda edición también con la ayuda de Fundación Caja Rural de Zamora, pues estamos ya con la segunda edición en imprenta y es un hito fantástico. He querido traeros porque todo esto se hace con ilusión, ¿verdad, Hugo? Sin duda. ¿Forma de contacto con la asociación? En la página web corriendoporhugo.com y a través de las redes sociales. La sede, toda la gente que se quiera acercar a comprar merchandising, el calendario solidario que lleva fotografías de niños con enfermedades raras que ayuda a la asociación. Toda la gente de aquí de Zamora está invitada allí a pasaros por la sede y si queréis colaborar lo podéis hacer de muchas maneras, en los eventos... Comprando antología para la Esperanza, que está en su segunda edición. O alguna pulsera. Gracias por lo que me habéis regalado. Forma otra vez, dime la página web. Corriendoporhugo.com. Gracias por el trabajo. Que sigas investigando. Gracias. Viendo ovnis y esa serie de cosas y que nos lo cuentes. Claro. Gracias por el trabajo, con ilusión, para ayudar a esos niños y esas enfermedades que a veces se olvidan. Pido un aplauso para ellos mientras nos vamos con el siguiente invitado. Gracias. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres. El próximo miércoles, la magia y la radio se van a unir en el Circo Price. Con Pepa Fernández. Vamos a recorrer 3 horas de radio de pe a pa desde el Festival Internacional de Magia de Madrid. Anoten, miércoles 23 de febrero, Circo Price. Ronda de Atocha 35 de Madrid. De pe a pa. El lugar perfecto para vivir la magia de la radio. A las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Y recuerda, en Solo en Podcast... Ya podéis escuchar en Libros de Arena la novela que está siendo un exitazo en Italia, La ciudad de los vivos, del gran Nicola La Gioia. RTV. La que quieres. ¿El espacio en blanco? Yo conozco el espacio en blanco. ¿Y cómo llegar hasta él? Puedes decir que lo has visto. Puedes contar que lo has escuchado. Espacio en blanco. El lugar donde todo se hace posible. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco. En RTVE Play Radio. Hola a todas y todos. Prepárate. Estamos en tierras poderosas, esas que guardan la esencia del pasado. Y queremos explorar en ellas para conocer enigmas y leyendas. Algunas de ellas en Castilla y León hablan de la presencia del diablo. Escuchemos, son historias del demonio. Eran cuatro señores de aquí, que yo conocía 3 de los 4, y la verdad es que algo les pasó, porque eran muy reacios a contarlo. Solo 2 o 3 veces en la vida se lo oí contar. Ellos estaban por aquí de juerga y una noche dijeron, bueno, siempre sacan al ángel de la guarda de procesión, nunca sacan al de Min, pues hoy vamos a sacar al de Min de procesión. Y salieron para afuera con él cantando. Ellos dicen que de repente que el de Min que pegó un salto, saltó de la peana donde lo llevaban y empezó a saltar por los castaños, al monte de ahí, al otro monte. Cayeron los 4 en tierra, aterrorizados, y en uno de los saltos se puso al lado y al ponerse al lado se echaron encima de él y lo cogieron y lo metieron para adentro. Y dicen que les anunció que los 4 tendrían una muerte que no sería natural. Y efectivamente, los 4 murieron de muertes raras. Nos lo contaban, pero asustadísimos, quedaron para siempre.
cuando bajaron a por el demonio, se le rompiera un brazo. Se le rompiera un brazo y lo volvieron a subir. Pero ellos cogieron un miedo terrible. Joder, no le volvieron a tocar. Es una leyenda del demonio, pero aquí en Zamora hay muchas más. Vayamos a conocerlas. Y para eso hemos traído como invitado a la siguiente voz que llega al Espacio en Blanco, que os pido un aplauso para él, Alberto Hernández. Buenas. Y os cuento un poco un entresijo del programa. Yo esta semana me he dedicado, aunque lo hace Rosa, que es la productora del programa, se encarga de confirmar a los oyentes, pues yo que he tenido muchos líos para esto de venir aquí, creí que le había confirmado y de repente le llamamos, oye, que tenías que estar en el programa, y estabas en Valladolid. Estaba en Valladolid porque ya había hecho planes. Planes, claro. Claro, así que bueno, deprisa y corriendo, siempre respetando ahí las normas de tráfico, ¿no? Pues al final sí que puedo estar con vosotros porque me apetecía mucho. Soy oyente de Espacio en Blanco y además para mí eres una referencia, no es peloteo, y por eso he querido estar aquí con vosotros. Y no sabes cómo te lo agradezco. Primero te pido disculpas por no haber confirmado y que hayas venido corriendo desde Valladolid. Y eres autor de un libro que me ha llamado mucho la atención, me ha encandilado, que se llama Leyendas de Zamora. Montones de ellas y un montón de muy bonitas. ¿Has escuchado esa del demon que contábamos? ¿La conocías? No, la verdad es que no la conocía. Aunque hay muchos demonios y diablos en Zamora, eso sí es verdad. ¿Sabes por qué valoro mucho el trabajo que hacéis? Porque estáis recuperando o no dejáis que se pierda esa esencia, ese pozo, esa cultura de nuestros abuelitos, que si no fuera por vosotros se perdería, se diluiría en el tiempo y perderíamos un montón de cosas bonitas, ¿no crees? Sí, la verdad es que yo doy gracias a los que han estado antes que yo, a diversos folcloristas que ha habido en la provincia de Zamora. Al final yo he obtenido parte de ese trabajo y después sí que he hecho yo mi parte de trabajo, y creo que es que no se tiene que perder, porque al final estamos en esta España vaciada, que dentro de unos años muchos de estos pueblos que aparecen en el libro pues probablemente ya no haya nadie, así que hay que rescatar esos mitos, ese folclore y esas creencias, ¿no? Yo por eso te doy las gracias. Te doy las gracias y quiero que me cuentes algunas de ellas, que nos cuentes. La cabeza parlante. ¿De dónde sale esta cabeza? ¿Quieres hablar de ella? Bueno, quiero. Sí, la cabeza parlante de Tábara. Además es la única que aparece de esta. Porque bueno, tengo que decir que aparecen de las 12 comarcas de Zamora, aparecen todas representadas en este libro. Y se cuenta que en el siglo XV, en la torre de la iglesia de Tábara, había una cabeza hecha de metal que lo que hacía era avisar de la presencia de judíos en la villa. Y esta cabeza hablaba y decía, judío en Tábara, judío en Tábara. Y claro, los judíos al final se daban la vuelta y retornaban sobre sus pasos y la cabeza decía, judío fuera de Tábara. Y eso es lo que se cuenta. Pero una cabeza, solamente una cabeza, que era... Una cabeza, sí. Metálica. Como una especie de autómata, ¿no? Que también aparecen muchas en la literatura de estos autómatas, ¿no? Sobre todo en esos siglos. Y se cuenta que estaba ahí y que fue al final destruida a pedradas por los propios habitantes de Tábara, porque la consideraban como parte del demonio. Al principio les hacía un bien, ¿no? Porque decía que esa presencia de judíos, y después la acabaron destruyendo y no sabemos si es una realidad o solo es una leyenda. Pero ahí estaba. ¿Sigues estando nervioso o ya estás más tranquilo? Nada, ya estoy más tranquilo. Sí, vale. Sí. Cuéntame otra. Yo no sé si la luz del lago. Bueno, puede ser, sí, la luz del lago en el lago de Sanabria no es la típica que se cuenta, ¿no? De Jesucristo allí vestido de pobre. Jesús nos ha contado una parte porque era de allí, pero hay más historias en el lago, ¿no? Sí, pues había muy cerca del lago, en una aldea, había un hombre tan malvado que hacía tantas perrerías, robos, asesinatos, que cuando murió, pues los habitantes de esa aldea sintieron... Bueno, pues ya está, ya nos hemos quitado un problema de encima, pero decían, es que si este hombre al cielo no puede ir, pero es que si va al infierno, es que es capaz de hacer frente al mismísimo diablo. Y le condenaron a vagar por el lago durante las noches. Y se cuenta que si iba haciendo perrerías... ¿No estás escuchando? Sí, por ahí... Algo raro, sí. Sí, sigue. Sí.
después seguía haciendo perrerías, pero en forma de luz. Era una luz, como estas luces populares, ¿no? Y se cuenta que en el balneario de Bouzas, una de las mujeres que allí trabajaba salió por la noche y vio una luz en el lago, una luz que levitaba, una luz que flotaba. Y fue a comentarlo, parecía, hay una luz en el lago. ¿Qué es lo que está pasando? Pues salieron en busca de ella, el dueño del establecimiento, el casero y la mujer, salieron en busca de esa luz y la vieron y fueron con un crucifijo. Y tardaron muchísimo en recorrer esa distancia que les separaba desde el balneario hasta el lago, y cuando vieron esa luz, lo que hicieron fue sacar ese crucifijo, el casero, y además dijo textualmente, si eres de este mundo, di lo que quieres, si eres del otro, vete al infierno. Dichas estas palabras, la luz de repente desapareció, y al parecer, pues, ese alma en pena también acabó desapareciendo. ¿Tú has visto alguna vez alguna cosa rara? La verdad es que no, y mira que me gusta todavía el misterio. Todavía no. Ojalá. Cuéntame otra, el Cristo de las batallas. Esa es de mi pueblo, esa es de... ¿De dónde eres tú? De Toro. La verdad es que se cuenta, hay una ermita en la zona de El Cristo, que es la ermita de... La verdad es que la llamamos la ermita del Cristo, pero no es del Cristo. Y bueno, se cuenta que este Cristo de las batallas lo sacaban en las batallas para protegerse, ¿no? Y decían que era un gran capitán. Y lo que se cuenta, la leyenda, es que don Pedro de Fonseca, en Toro, en el año 1476, no pudo asistir a la batalla entre las tropas castellanas y portuguesas, cerca de Pozo Antiguo y San Miguel de la Ribera, y él se puso de rodillas e imploró que le ayudase el Cristo de las batallas a cruzar el río Duero y a sumarse a las tropas castellanas. No lo consiguió. Pero una mañana de primavera, estando don Pedro de Fonseca en la iglesia, en la ermita de Nuestra Señora de la Vega, preguntó en voz alta, ¿cómo es posible que haya estado en esa batalla y no haya estado a la vez? ¿Cómo es posible que haya estado y no haya estado? ¿Estaba en los dos sitios a la vez? Estuvo en dos sitios, bueno, no quiero adelantar. Eso parece, y él se preguntaba que cómo podía haber estado si él no había estado. Y de repente una gran luz apareció en esa ermita, y una voz muy dulce se presentó como el Cristo de las batallas y le dijo que él había tomado su forma, se había vestido con sus ropas, había tomado su caballo y había luchado por él en la batalla de Toro, en el año 1476, si no me equivoco. Y a partir de ese momento, don Pedro de Fonseca, todas sus riquezas y todo por lo que luchó, al final fue por el Cristo de las batallas y por Isabel I de Castilla. Se encomendó a esa causa. ¿Se sigue teniendo devoción a ese Cristo en tu pueblo? Sí, además se cuenta que hizo un milagro en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con una vecina del barrio de Tagarabuena, que la curó, porque estaba desahuciada, era una joven, estaba desahuciada con una enfermedad, y la madre imploró al Cristo de las batallas que la curase, y al parecer sí, la curó. Y si asistimos, bueno, si visitamos esta ermita, en las paredes todavía la gente sigue pintando y sigue pidiendo, pues, que tenga un buen matrimonio, salud para sus hijos, para sus nietos y demás. Incluso velas, que aparece una foto en el libro, porque coincidió que aparecían ahí unas velas. Alguien todavía sigue rezando, ¿no?, al Cristo de las batallas. ¿Y son las velas que nosotros tenemos aquí? Sí, pues bueno, parecidas. Quiero que me cuentes una última antes de que venga Miguel de Lucas, que está preparado para despedir un poco el programa y no sé qué nos trae, seguramente algo ilusionante. Una serpiente. ¿Se puede ver esa serpiente todavía? Todavía está, pero bueno, yo creo que... Yo no he entrado todavía a esa ermita. Además, es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen aquí en Zamora, está entre unos edificios, es muy coqueta, ¿no? Está encajonada entre unos edificios. Y lo que se cuenta es que había un pastor... Dime el lugar. Cerca de la Plaza de Alemania, aquí en Zamora. ¿Aquí en Zamora? Sí, cerca de la Plaza de Alemania, pues está encajonada entre unos pisos, entre unos bloques. Y la verdad es que está muy bien. Y al parecer, bueno, no se puede ver, realmente esa serpiente no se puede ver, pero hay una de piedra. Es decir, vale. La piel de ese reptil no está. Y lo que se cuenta es que había un pastor
que sacaba sus ovejas por el bosque de Valorio, que está por aquí cerquita, y entabló amistad con una serpiente. Le daba leche para comer, para beber, y además había tal comunión entre ellos que solo con un silbido la serpiente acudía a su encuentro. Es decir, había cierta amistad. Llegó la guerra, el rey mandó que fuesen todos los jóvenes a esa guerra, el pastor acudió a ella y la serpiente aprovechó para hacer maldades, comer ovejas, asustar a las personas, creció mucho y toda la gente estaba acongojada, ¿no?, por la presencia de este reptil. Y nuestro amigo el pastor no le gustaba la vida militar, desertó, se marchó del ejército y cuando le apresaron le condenaron a muerte, pero le dijeron: si eres capaz de dar caza a esta serpiente, te perdonamos la vida. Y lo que hizo fue encomendarse a la Virgen del Carmen, en primer lugar, y después acudir con un espejo y un cuenco de leche al encuentro de su amiga la serpiente. La llamó, acudió a la serpiente, él usó el espejo para que se reflejase el sol, para que se quedase ciega la serpiente, y en ese momento le clavó una lanza. Acabó con ella, y como se había encomendado a la Virgen del Carmen, pues lo que hizo fue regalar el cuerpo de este reptil a la iglesia. También dicen que quizás esa serpiente gigante fuese traída desde América por un indiano que se fue allí a hacer las Américas y trajo eso como un regalo, ¿no?, como un adorno a la iglesia. Esas son algunas de las historias que podéis encontrar en Leyendas de Zamora, el libro que ha escrito nuestro invitado Alberto Hernández. Espero que hayas estado a gusto con nosotros. Sí, sí. Que te haya merecido la pena. ¿Forma de contacto contigo, que nos vamos enseguida? Pues Twitter e Instagram, alberto_hdez13. Ahí me pueden encontrar. ¿Vuelve a repetir? alberto_hdez13. Muchas gracias, espero verte de pronto. Os pido un aplauso para él. A ti. Mientras viene Miguel de Lucas de nuevo. Tenemos aún más sorpresas para ofreceros en este programa especial, hoy desde el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Maravillas que tienen que ver con la ilusión y sobre la percepción de la realidad que tenemos los humanos sobre ellas. Todo es según el cristal con el que se mira. Y hoy queremos mirar esa realidad con otros ojos de ver. Veamos qué es lo que descubrimos. Y para ello, terminando el programa, los últimos minutitos con Miguel de Lucas. Te doy las gracias. Gracias por hacer las cosas con pasión y con ilusión. Estoy esperando si dices algo. No, está escuchando, ¿no? Nos quedan 3 minutitos. Hemos pensado que puedes despedir todo el programa interviniendo con el público que hay aquí y con la gente que nos escucha en casa, porque sé que tienes mucha magia. O sea, hacer una magia que funcione en casa y funcione aquí. Sí, y tenemos 3 minutitos. Venga. O sea, que como no te des prisa... Me sobran 2. Así somos aquí en Zamora, chavales. Así soy en Zamora. Bueno, quiero que todo el mundo que está en casa y que está en este maravilloso teatro, quiero que penséis todos un número entre el 1 y el 10. ¿Y la gente que está en casa también? Claro, hombre, claro. Pensar un número entre el 1 y el 10, no se lo digáis a nadie. Porque os voy a pedir que hagáis una serie de operaciones muy sencillas y vamos a ver si somos capaces de condicionar vuestra mente para llegar todos a un mismo sitio. Tenéis ese número, quiero que lo multipliquéis por 9. Veo que Miguel coge un boli. Está bien. Venga. Perfecto. Os habrá dado un número. Quiero que suméis los 2 dígitos de ese número. ¿Lo tenéis? Y le quitamos, por ejemplo, y restarle 5. Y hemos acabado. Perfecto. Ahora tenéis un número en vuestra cabeza después de estas operaciones. Y no quiero que se lo digáis a nadie. Dependiendo del número de partida, habréis llegado a un número diferente. Pues muy bien. Quiero que ese número le asociéis una letra siguiendo esta idea.
Si es el 1, la A. Si es el 2, la B. Si es el 3, la C. Si es el 4, la D. El 5, la E. El 6, la F. Así sucesivamente. De tal manera que hemos llegado al azar cada uno a una letra. ¿Sí? ¿Sí? Pensad rápido un país que empiece por esa letra. ¡Ya! Perfecto. De ese país quiero que os fijéis en la segunda letra. Y por esa segunda letra pensad un animal que empiece por ella. Y le ponéis un color en vuestra mente. Hemos acabado. Todos habéis pensado un número entre 1 y el 10, el que habéis querido. Tengo que deciros algo. En Dinamarca no hay iguanas verdes. No le puedo insultar porque estamos aquí. Gracias, Miguel. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, Miguel de Lucas TV en las redes y también por la calle. En Dinamarca no hay iguanas verdes. Señor. Gracias por llenarnos de ilusión. Fuerte aplauso para él. Nada, para vosotros. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, terminamos este programa especial desde aquí, desde el Teatro Ramos Carrión. Ojalá hayáis disfrutado de nuestra compañía. Dar las gracias a la Diputación Provincial de Zamora, a la Fundación Caja Rural, al Grupo Tezocán y a la gente del Teatro Ramos Carrión, su directora Angélica Marcos y el jefe técnico Cristian Santos. Y gracias especiales, aparte de nuestros compañeros de Radio Nacional que les estaba aquí, al primo. Hombre, Guillermo, claro que sí. Qué grande que es. Gracias, nos vemos en el próximo Espacio en Blanco en 7 días y empezamos a montar otra, ¿vale, Miguel? Hombre, claro que sí, ¿en La Palma? Por ejemplo. Donde sea. Gracias, Zamora, gracias. Adiós. A todos por venir. Feliz semana, gracias.